Bueno, amigo. Ah, Alex, la canción de Fernando Alonso, sí. ¿De dónde viene? ¿De fan, de seguidor? ¿Cómo es eso? Yo creo que va a salir un poco, poco a poco, ¿no? Ya la verdad que, te voy a ser sincero, la Fórmula 1 no, jamás la había seguido hasta que Fernando Alonso se subió en un coche. Yo creo que bueno, como yo muchos, aunque no lo digan, ¿no? Pero ahora ya me sé cómo... ¡Uy, qué susto! Sí. Ahí está. Ahí está. Yo es que ahora ya me sé cómo las estrategias y todo, ya me estoy metido en el mundo de la Fórmula 1 de la hostia y tiene una raja en el neumático de atrás y ¿sabes? Pues como tú muchos, ¿eh? Esa familia. Sí, 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 ahora soy la polla, soy yo el que más entiendo y todo. Y poco a poco pues vas a ver una carrera y te sale la idea, yo qué sé, y poco a poco vas teniendo la canción. Pues eso está muy bien, ¿no? Componer rápido, componer con la actualidad, eso es guapo, tío. Este mundillo, si no compones rápido, claro. Te la da. Seguro que estás componiendo y ya está en el Tom Manta, ¿no? Ahí está, ya está. Antes de componerla ya. Antes. Bueno, oye, ¿tú serías capaz de con cosas que yo te diga hacer ahí una canción? Tienes que decir que sí, porque compro una guitarra. Venga, va, ¿sabes? Venga. ¿Sí? Sí, un aplauso, tráigala, señor licenciado. Mira, yo te digo, no sé, a ver, por ejemplo... A ver. Eso veo, muy bien. Yo te digo, Leonor. Un momentito, esto lleva así. Soy estallido, ¿eh? Yo canto muy bien. No me engancho yo aquí, bien, ¿eh? A ver. Leonor. Querida Leonor. Querida Leonor. Querida Leonor. Querida Leonor, princesa de mi amor, por no decir mi reina. El Neni Buenafuente me le invitó la gente, te da la bienvenida. ¡Ahí! ¡Muy bien! El Neni Buenafuente me le invitó la gente, te da la bienvenida. ¡Muy bien, muy bien! Querida Leonor. ¡Tágala! ¡Qué guapa, tío! Me gusta. Apunta. Esta me ha gustado. Una para Luis García, que es un amigo del programa que viene aquí a reírse. Oh, y muy buen chaval. ¿Sabes, Luis, el del Liverpool? Bueno, pero esto lo vamos a hacer lo típico, ¿no? Se llama futbolera, ¿eh? ¿Se acordáis de la abeja maya? Luis García marca un gol y gana la selección. No hay partido que no gane Luis García. Muy bien. La su simpatía. Luis García marca un gol. Lo celebra haciéndole la. Muy bien, tío. Enseña un aplauso a Abraham Eletti. Gracias, Luis. Ahí está riéndose. Oye, esto es un formato, tío. Tú te puedes forrar, chato. Tú te vas a los teatros y les dices, díganme cosas, venga. Y te le pones a todo abeja maya y pa'lante. A tomar por culo. No, hombre. Sí, para ser lo más sufrido para estos casos. Coge una canción tuya, la pones lo que te salga de ahí y ya está. Bueno, pues muy bien. Te veo muy bien, Melendi, ¿eh? Bueno, anda, y encima una cosa que ya me ha llegado al corazón. Me han dicho que eres padre. Sí, soy padre. Eso la verdad que lo más grande me ha pasado. Sí. Señores, es padre. Lo más grande. La mejor composición, la de mi niña. La niña, ¿eh? Por supuesto. ¿Cómo se llama? Carlota. Mira, como mi jefe, Carlotti. Bueno, más o menos. Bueno, pues te vamos a poner a prueba. Esta es la típica entrevista. Otra que sales destrozado. Ya lo veo. Macho, Buenafuente, es que no voy más. Me tienes frito. ¿Por qué no me entrevistaba normal? No, hombre, yo he dicho, será bonito hacerlo. Déjame la guitarra si quieres, si te molesta. O si te estorba un poquito. Tócate por algo, macho, que tú eres un fiera, que yo te he visto. Yo no sé tocar nada. Venga. Date tú algo. ¿Yo? Claro. No, me tienes que enseñar la de Fernando por Nano, el Nano, no. Date un solo ahí, el Nano, ¿Cómo es? El Nano, el Nano. ¿De dónde va? De sol, porque todo el rato con sol, ¿no? No me acuerdo cómo es, espérate. ¡Joder! ¡Hombre! No me acuerdo, sí. El Nano, mira, mi menor. Joder, ¿cuál es mi menor? Uy, mi menor, aquí arriba. Sin este. Deja el Nano, deja. El Nano,
guapa la del nano, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Me gusta mucho, tío. Sí, ya me la pasará así eso, ¿eh? Sí. Llamo a tu manager. Ya te he traído yo. Oye, no te escaquees, no te vas a escaquear, no, ¿eh? Dime. Porque yo digo, ya que es papá... Miedo me das, dime. No, digo, ya que es papá, ¿cómo se le dará a Belendi cambiar los pañales de un niño? Soy un fiera. ¿Eres un fiera? Ah, ya, tropa, ya verá. ¿Tú te atreverías...? La pegatina para arriba, ya te digo. Sí. La pegatina para arriba. Claro. ¿Tú serías capaz de cambiar un bebé muy rapidito aquí? Sí. ¿Sí? Venga, pues que entre el bebé de Melendi, por favor, adelante. Por favor, ha habido un error. Es al revés. Bebé. Belén. Siéntate. Ay, qué chaval, que me ha salido. Ha habido... Nene. A ver, joder. Es al revés. Compañeros. ¿Pero esto qué es, por favor? Pero esto... Cuidado con la guitarra, madre. Compañeros, ¿qué parte no entendisteis? Cuidado, ya estamos. No, esto... Caca. Sí, caca. Así, así. Bien. No, caca. Melendi, perdona, ¿eh? Deja el perro, deja. Cuidado, Melendi, cuidado, que es muy peligroso. ¡No! Lo he esquivado. Por favor. ¿Pero esto qué es? Llévense a este hombre, cuidado. Licenciado, por favor, lléveselo. Oh, no, por favor. Melendi, no me había pasado nunca, tío. No. ¿Qué? ¿Qué? No, tata, no. A ver, licenciado, llévese a este... ¡Joder! Esto es terrible, tío, cobro demasiado poco. Llévatelo. Madre mía. Un aplauso para el niño. Madre mía. Está mojado, ¿no? Va un poco, no pasa nada. Se ha activado sola la teta, ¿eh? Lo que tienen los bebés. Estamos muy mal. Es que ya después de 100 programas, Melendi... Bueno, te ha refrescado un poquito, eso sí. No, me venía bien. Tenía un brillo aquí, se me ha quitado. Sí. Menos mal que eres un tipo enrollado y puedes perdonar eso. Pues oye, yo me ha encantado conocerte. No sé, ¿qué vas a hacer? Seguir con tus bolos y tu movida, ¿no? Tienes mucho trabajo, ¿no? Lo digo yo, tenemos un proyecto ahí para el año que viene para hacer una película. ¿Ah, sí? Sí, quiero que venga el Nen, si me lo mandas. Bueno, podemos hablar. ¿Eh? Pero una peli musical. Solo pensaba una Nen, ¿eh? Sí. Tú eres persona también. Una peli, mira, sí, eso no me lo esperaba, oye. ¿Y cómo es? Bueno, estamos haciendo el guión ahí, estamos acabando, la queremos empezar a grabar ahí en junio. La película es graciosa, digamos. Ya, una comedia. Una comedia. Ajá. Ah, mira. Sin complicaciones. Qué guapo. Pues oye, si cuenta con nosotros, llámanos. Si eso te mando al niño pequeño. Sí, primero para el casting. Sí. Y luego ya al Nen. Melendi, mucha suerte, compañero. Placer, que vaya muy bien. Venga. Vale.